Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva aventura de Hearthstone. Y en esta aventura no tendremos ninguna aventura, desgraciadamente. Será un tutorial. Voy a hacer un tutorial acerca de cómo recargar saldo en Battle.net sin necesidad de tarjeta de crédito. Porque, bueno, he visto que hay muchos jugadores nuevos y al enfrentarse a los jugadores veteranos como yo, no tienen oportunidad para ganar, porque obviamente tenemos mejores cartas, tenemos más oro, tenemos más polvo arcano. Entonces son detalles que dificultan un poco el comienzo de los nuevos. Sin embargo, yo creo que una pequeña inversión en el juego no le viene mal a nadie, y tampoco es una cantidad tan exagerada como para que no digan que los costos son altos, ¿ok? Bueno, antes de continuar y para no hacerte perder el tiempo, amigo extranjero, quiero decirles que este tutorial es única y exclusivamente para México. No sé si los pasos que voy a mostrar funcionan exactamente igual en otros países. Lo único que sé es que funciona en México, ¿ok? Me parece que el sistema debe ser parecido en otros países, pero realmente no te puedo asegurar nada porque al menos hasta ahora nadie me ha confirmado si realmente funciona de la misma manera en otros países, ¿ok? Así que lo repito nuevamente, este tutorial es solamente para México. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, antes de empezar les quiero presumir mi carta, Gelbin Mekatorque, carta dorada. Una carta que se consigue solamente comprando, cargando saldo durante la venta y comprando un pack de sobres o una entrada a la arena. Una carta que jamás podrás obtener a menos que uses algún hack en el juego, que hagas trampa, un bug, un cheat, algo así, porque de otra forma va a ser imposible que la consigas. Solo quería presumírselos. Bueno, igual si me quieren agregar, aquí está mi ID, Víctor Nael, asterisco, esto no es un asterisco, Víctor Nael, hashtag, almohadilla, gato, símbolo numérico, como le quieran llamar, 1301. Me agregan y podemos echar unas partiditas. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar el tutorial para recargar saldo sin necesidad de tarjeta. Bueno, ok, modo creación. Tengo 1145 de polvo y tengo, bueno, 1145 de polvo, ok, nos vamos atrás. Tengo 185 de oro, me alcanza para comprar una arena o un sobre, pero no lo voy a gastar todavía. Nos vamos a la tienda y bueno, aquí vemos un paquete, nos cuesta 100 monedas de oro del juego. Y vemos que por dos paquetes, o al menos en mi caso, me cuesta 39. Aquí es donde tengo una duda, no sé si este costo de 39 pesos aplica para todo el país, porque me parece haber leído en los foros que la gente pone distintas cantidades siendo de México, ya sea para la compra de arenas o de paquetes. Al menos en mi caso, Cancún, el costo por dos paquetes es de 39 pesos. Así que bueno, elegimos dos paquetes. Puedes elegir el que gustes, si es que tienes la plata. Yo voy a elegir el básico porque voy a hacer la recarga mínima, porque luego hay gente que va a decir, no, es que si haces una recarga de 1000, hay gente que no tiene 1000 pesos y parecen que no entienden que es solamente ejemplificativo. Así que voy a hacer la recarga mínima, dos paquetes por 39 pesos y le damos a comprar. Dice objetos solicitados, dos paquetes de experto, 39 pesos, IVA incluido. Pagar ahora. Todavía no has elegido un método de pago válido. Defínelo en el sitio web de Battle.net y vuelve a intentarlo. Pulsa aceptar para ingresar en el sitio web de Battle.net. Ok, este mensaje te va a salir cuando sucedan dos cosas. Una, cuando no tengas saldo, o sea, tu cuenta esté en ceros, que es lo más probable. Y segunda, cuando no tengas el suficiente saldo para comprar, para realizar la compra que quieres hacer, que en mi caso son 39 pesos. No tengo 39, tengo menos, tal vez tenga 38, tal vez tenga 7, tal vez tenga 2, tal vez tenga 1, tal vez no tenga nada. Bueno, entonces cuando salga este mensaje significa que no tienes saldo suficiente para realizar la compra, así que le damos a aceptar. Cuando hayas regresado de Battle.net, intenta realizar tu compra nuevamente, ¿ok?
y le damos a aceptar. Y bueno, nos va a abrir lo que es la página de Battle.net, así que salimos del juego. Muy bien. Y bueno, una vez que salimos del juego, ingresamos nuestros datos. Ahí lo tengo. Y la contraseña. Ok, nos pide nuestros datos de para iniciar sesión nuevamente por seguridad. Ok. Bueno, le damos ahí, iniciar sesión. Y esperemos que entre. Ahí está. Ok, y bueno, nos manda y a lo que es inmediatamente a la forma de pago. Y aquí es donde viene el truco. Bueno, si seleccionamos, no sé si se ve el mouse. A ver, permítanme. Ok, bueno, ya se puede ver el mouse. es que tengo la costumbre de no mostrar el mouse, siento que estorba. Bueno, como les dije, una vez que ingresamos nuestros datos, nos manda directamente a lo que es la forma de pago. Y aquí es donde viene el truco. Si desplegamos el menú, aquí vemos varias opciones: PayPal, que necesitas cuenta en PayPal y una tarjeta, Visa, que es una tarjeta, Mastercard, que es una tarjeta, American Express, otra tarjeta, y Discover, que es otra tarjeta. Y bueno, esto, ninguna de estas opciones nos sirve, desgraciadamente. Todas son para pagos con tarjeta. Por ejemplo, Discover, para quienes no lo conozcan, yo la primera vez que entré pensé que Discover era como significa traducido al español descubrir, entonces yo pensé que era como descubrir nuevas opciones de pago, lo cual es estúpido, pero bueno, fue mi forma de pensar. Bueno, como vemos, nos pide datos, país, nombre, shalala, shalala. Bueno, no nos sirve, entonces nos vamos a lo que es aquí, donde dice saldo. En el caso de ustedes debería decir 0.00 MXN. MXN, para quienes no lo sepan, es moneda nacional, ¿ok? Moneda mexicana. Les debe aparecer en ceros. En mi caso aparece con 5 porque yo ya había hecho una recarga. Así que bueno, me sobran 5 pesos de toda la recarga que hice. Entonces lo que hacemos aquí es dar un clic y nos despliega el siguiente menú: agregar fondos, agregar tarjeta prepagada, historial de saldo, otras monedas. Ok, la opción de agregar tarjeta prepagada nos sirve cuando dispongamos de una de estas, ok. En mi caso, bueno, o al menos aquí en Cancún, no hay todavía, no hay tarjetas de Battle.net. Así que vamos a usar la primera opción, que es agregar fondos. Le damos un clic y nos va a hacer otra carga. Ok, bueno, ya lo tenemos, ya nos cargó la página. Y bueno, si es tu primera vez recargando saldo, lo cual es muy seguro, porque si no fuera tu primera vez, no necesitarías este tutorial. Bueno, tomando en cuenta de que es tu primera vez, se te impone un límite de recarga. Aquí mismo te lo dice, en todo esto. Dice, tu saldo máximo será de 122 pesos hasta que protejas tu cuenta, enlazándole un autentificador, que es una aplicación de Battle.net. Algo que al menos por ahora no nos interesa, ¿ok? Dice esta parte muy importante: los fondos recién agregados a tu saldo Battle.net están sujetos a un periodo de revisión que puede tomar hasta 3 días. En mi caso no pasa más de un día, generalmente toma un día o incluso menos para que el saldo aparezca en lo que es mi cuenta de Battle.net. Ok, pero bueno, aquí ya nos está advirtiendo que puede tomar hasta 3 días. Al menos a mí no me ha hecho esperar tanto tiempo. Bueno, entonces nos vamos aquí, seleccionamos una de las opciones. Como va a ser nuestra primera vez, porque yo tampoco he recargado mucho, entonces por eso me aparece bloqueado lo que es la opción de 200, de 500 y de 1000 pesos. Solamente tengo la de 100 y es también la que ustedes van a tener. Entonces la seleccionamos y le damos proceder al pago. Ok, ya nos cargó la siguiente página. Y bueno, aquí nos dice fondos, Norteamérica, NA, modificar periodo, modificar pedido, perdón. Subtotal 100, impuesto 0, total 100 pesos. Y bueno, vemos que nuevamente nos ofrece tres opciones: PayPal, Visa y Mastercard. Todas son tarjetas. Pero elegimos esta, seleccionamos esta opción. Y nos carga lo nuevo. Y bueno, aquí están las opciones de pago alternativas: Dinero Mail, Oxxo, 7-Eleven, Santander, shalala, shalala, shalala.
Ok, bueno, entonces vemos aquí que nos indica nuevamente el total con letras grandotas. Le damos aceptar, bueno, le damos he leído y acepto y le damos a continuar. Y bueno, aquí nos hace una última advertencia. Y nos dice, cuando hagas clic en el botón que aparece a continuación, serás redirigido al sitio de DineroMail para completar tu transacción a través de una de las formas de pago disponibles. Ok, bueno, aquí nos dice en English que a través de DineroMail puede tomar hasta 5 días la recarga. Tampoco es cierto, generalmente se tarda menos y como les dije, a mí no me toma más de un día. Entonces le damos a proceder a DineroMail. Bueno, ahí está cargando y bueno, ya terminó de cargar y aquí estamos ya en DineroMail. Y bueno, nos dice que van a ser 100 pesos, total 100 pesos. Y bueno, dice, elija el medio de pago, los alternativos, todos estos son tarjetas, no nos interesan. Tarjetas de débito, exactamente lo mismo. Pago en ventanilla de banco, menos, pero las últimas dos nos interesan, que vienen siendo fondos, cuenta, DineroMail, si es que tienes. Si no, para los que no tienen ni tarjeta, ni cuenta, ni nada de eso, están las opciones de 7-Eleven y Oxxo. Personalmente uso Oxxo porque al menos aquí en Cancún y supongo que en todo México hay un Oxxo en cada esquina. Encontrar un Oxxo es más fácil que hay más fácil que un Oxxo. Encontrar un Oxxo es más fácil que matarse al primer jefe épico. Así de fácil está. Entonces, bueno, yo elijo mi opción, Oxxo. Y ahí vuelve a cargar nuevamente. Y bueno, aquí me está mostrando mis datos. Nombre, Víctor Nael, apellido, email, teléfono. Teléfono no le he puesto. Y bueno, aquí nuevamente nos marca el total 100 pesos y le damos pagar. Ok, me mandó un error, entonces sí necesito poner mi número telefónico. A ver, déjeme checarlo porque no estoy seguro cuál es. A ver, ¿cuál es mi número? Ok, aquí lo tengo. Mi número es... Ok. Listo, entonces ya tengo número, ya debo tener todos los campos completos. Sí, le damos a pagar. Ok, listo, entonces tenemos esto. Nos muestra esto, estado pendiente. Ajá, y bueno, aquí podemos hacer dos cosas, puedes imprimirlo. Y bueno, si no tienes, me parece que puedes guardarlo. Yo voy a hacer una captura de pantalla por si las moscas. A ver, le damos a continuar. Ah, bueno, también aquí nos dice la tienda donde se efectúa el pago cobrará 8 pesos en concepto de recepción de cobranza. Ok, así que ya saben, llevan sus 100 pesos más 8 pesos y le damos a continuar. Y listo, nos regresa a lo que es la página de Battle.net. Ok, y bueno, eso es todo. Ahora lo que tenemos que hacer es ir y pagar el saldo. Bueno, una vez que hemos terminado todo el proceso, lo que continúa ahora es imprimir el comprobante. Aquí lo podemos ver, dice DineroMail. No sé si se alcanza a ver. Pago en tiendas Oxxo. Nuestros datos, el mail de Blizzard al que se va a hacer lo que es el cargo, dineromail@blizzard.com. Esto es muy importante que salga muy bien en la impresión porque es el código que se va a escanear para que se pueda realizar el pago. Y bueno, entonces ya una vez impreso iremos a nuestro Oxxo más cercano a realizar el pago para que se cargue a nuestro saldo de Battle.net. Bueno, una vez que ya hemos hecho nuestro pago, ahora volvemos a nuestra cuenta y nos vamos aquí a la opción que dice cuenta e iniciamos sesión. Ok, y bueno, como pueden ver aquí, ahora mi saldo es de 105. Antes tenía 5 pesos, ahora tengo 105. Eso quiere decir que la transacción, la recarga se hizo satisfactoriamente. Así que ahora vamos a entrar a Hearthstone para que vean que
ahora sí voy a poder comprar un par de sobres. Muy bien, y bueno, ahora que ya hemos checado en nuestra cuenta de Battle.net que ya tenemos saldo, vamos a intentar comprar unas cuantas cartitas. Nos vamos a la tienda. Y bueno, no puedo comprar el de 7 paquetes porque tengo 105 y este cuesta 129. Así que voy a comprarme 2 de 39. Entonces le damos comprar. Ok, el mismo mensaje que la vez pasada, 39 pesos más IVA. IVA incluido, perdón. Digo, 39 pesos neto. Y bueno, si se fijan, en la vez pasada traía un mensaje diferente. Ahora aquí nos dice forma de pago, saldo de Battle.net. Significa que ya tenemos suficiente saldo para realizar esta compra. Así que nos vamos a pagar ahora. Y ok, me pide mi contraseña, permítanme. La contraseña de Battle.net, para quienes sean nuevos y no lo sepan, te la pide cuando usas el autentificador. Yo lo tengo, así que no se preocupen. Si ustedes no usan autentificador, no se los va a pedir. A ver. Ok. 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 Es esa. Ah, bueno. No es esa la clave. A ver. Ok. Es que, bueno, no soy sujetador, pero tienes aproximadamente 30 segundos para meter la clave porque... Ah, la contraseña de Battle.net. Ok, ok, ya entendí. Estaba poniendo la del autentificador. Ok, ahora sí. Esperando autorización. Compra completa. Muy bien, vamos a intentar comprar otro paquete. Ay, como quisiera 40 paquetes. No, a ver, perdón. Creo que eso se malentendió. A ver, no. Quise decir 40 bolsitas con 40 sobres. 40 sobres. Quisiera comprar 40 sobres. Paquetes no. Es más, deberían cambiar esto. Suena demasiado como si fuera un, no sé, un gangbang. 40 paquetes no. Bueno, vamos a intentar comprar otro de 2 por 39. Exactamente lo mismo, forma de pago, saldo de Battle.net. Y como ya hemos puesto la clave, ya no nos la pide durante esta sesión. Listo. Vamos a intentar comprar otra, aunque ya no deberían porque no me queda saldo. Y bueno, aquí vemos que ya no aparece el texto saldo de Battle.net. Entonces, si tú vas a hacer una compra y no te aparece saldo de Battle.net, o sea, forma de pago, saldo de Battle.net, significa que no tienes suficiente saldo para realizar la compra que quieras hacer. Así que bueno, vamos a cancelarlo, no tiene caso, nos va a decir que no tenemos. Y bueno, eso es básicamente la forma en la que ahora sí que puedes meter saldo sin necesidad de tener tarjeta de crédito y solamente para México, ¿ok? Veamos qué me va a salir. Ok. ¡Oh my God! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Madre! ¡No, hombre! A ver, ¿qué carta será? Bueno, vamos a empezar con las normalitas, en el sentido de las agujas del reloj. Fuego fatuo. Ok. Alma del bosque para druida. Círculo de sanación, sacerdote. Y vamos a ver la poco común, la rara. Guardia Bill. Ok, tiene provocación y grito de batalla. Ok, veamos cuál es esta. ¡Oh! ¡No lo tengo! Ay, perdón, llamada. Bueno, mensaje. ¡Wow! ¡Nombre! A ver qué me sale en esta. No hay nada. ¡No! ¡En serio! ¡Otra! ¡Uy! ¡Es mi día de suerte! Ok, vamos con las comunes. Protectora Argenta. Fuego demoníaco para brujo. Lanza de hielo. Esta, primero esta, que es la menos chida, pero también está chida. Rara. Órale, maga del Kirin Tor. No, creo que no la tenía. A ver cuál es. ¡Épica! Orador del Sino. Creo que la voy a desencantar. No. Está chida, pero no creo encontrarle un buen uso. Ok, normal.
¡No! ¡Demonios! ¡En serio! ¡Una tercera! ¡No puedo creérmelo! ¡Ah! ¡Wow! ¡No, hombre! Creo que sí, valió la... ¿Ya vieron, muchachos? 100 pesos. Invierte 100 pesos y te pueden salir cartas muy buenas. Te ahorras tiempo y frustración por conseguirlas. Y si estas cartas que me tocan no son buenas, las desencanto. Y con el polvo arcano que voy a ganar, eso va a ser suficiente para crear una carta rara o legendaria que yo quiera crear. Rara. Maestro del acero herido, ya la tengo. Rara. Lluvia de estrellas para druida. Ah, no es una mala carta, de hecho es muy buena. 5 de daño, es bastante buena. Veamos cuál es esta. ¡Épica! ¡Wow! ¡Aulla vísceras! ¡Ah, esta carta va a quedar chingona con mi guerrero! Definitivamente. Ok, me quedan 3 sobres. ¡Wow! ¡No, hombre! ¡Estoy feliz! A ver, vamos a empezar con esta. Fuego interno, basura. Fuego fatuo, basura. Escudo de argenta. Ah, para hacer de coste 1 está muy bien, porque tiene escudo divino. Veamos cuál es esta. ¡Rara! Espíritu ancestral. Fíjense que esta carta en mazo chamán yo la uso bastante, sobre todo cuando utilizo un caminasol. El enemigo se confía y lo destruye, pero lo que no sabe es que con esta carta, a diferencia de otra carta, no me acuerdo cuál es, que es un secreto también, no, esta no es secreto, esta es carta mágica. Hay un secreto que revive a un a uno de tus personajes, pero con uno de vida. Este lo revive y con toda su vida, con toda su fuerza. Y si tenía escudo divino o alguna habilidad, lo regresa a la vida con esa misma habilidad. Esta carta es increíble, tengo una y ya tengo la segunda. No, hombre, los combos que voy a hacer. ¿Y cuál será esta? ¡Épica dorada! ¡Oh! ¡Oh, dorada! ¡No mames! ¡Mira eso! ¡Qué cabrón está! ¡Y es dorada! ¡Mira cómo se mueve la agüita! ¡No manches! ¡Qué chingón! A ver, 2 sobres, nos quedan 2 sobres. Ok, bueno, no importa, estoy feliz con lo que he sacado. Relámpagos, no suelo usar sobrecarga. Vermis de maná, ya la tengo. Sangre fría, no suelo usarla mucha. Ok, esta es común también. Marca de la naturaleza, no. A ver, una buena carta. Rara. Dice, órale, esta no la tengo. Esta, de hecho, esta jamás la había visto. No conocía esta carta. Sacerdote. Y el sacerdote no tiene silencios. Bueno, al menos no tiene silencios muy comunes, así que yo creo que es una buena carta. Normal. Ok, para, normal. Bueno, empecemos. Acólito del dolor, ya la tengo. Enano también. Asaltante de la sangre. Ok, tengo todas. Veamos algo bueno. Rara. Ánima de maná. Todos los esbirros cuestan 1 más. Ok. Y bueno, ese ha sido el tutorial. Espero que les sirva. Y ya saben, si ustedes son de México y tienen un amigo que quiere invertirle a este juego y que quisiera tener mejores cartas pero no tiene tarjetas, muéstrenle este video para que vea que no es tan difícil realmente. Órale, 1200, ya me falta poco para crear mi próxima épica, digo, mi próxima legendaria. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. A ver, vamos a buscar legendaria. Ok. ¿Solo es esa? A ver, épica. ¿No? Bueno, no importa. A ver, me había salido una. ¡Wow!
Ok, perdón. Gigante de mar. La mar de gigante. Épica. No manches, épica dorada. Imagínense el miedo que le voy a meter a mis rivales cuando vean esta carta. ¡Wow! Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido el video. Espero que les sirva. Y bueno, nos veremos en la próxima aventura de Hearthstone. Hasta luego.